sophisticated. We're automated and overpopulated. We're all fish in a stream, swimming towards a vicious dream. JJ, buenos días. Bienvenidos sábado a sábado de fin de semana a tope. Aquí estamos, Days Gone, nuevo gameplay, 32 novenos, ahí a tope, ahí, 3840 x 1080, 60 FPS de todo, de puro amor y diversión, porque los videojuegos son para divertirse uno. Comenzamos, let's go. ¿Cómo estás, hermanita? ¡Qué tontería! Ha sido una chiquilla, una puñetera chiquilla. ¿Con una puñetera navaja? Ayúdame. ¡Vamos! ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero. Vale. Necesitamos ayuda, la han herido. ¿Qué le ha pasado? ¡Ayuda, ayuda! Lo que coño sea que pasa ahí fuera, la han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, mira, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? ¿Tenéis a médicos, tiendas, hospitales de campaña? Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto, no tendría ni que estar aquí. Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Vale, Boser, vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. ¿Vale? Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Boser no va a conseguir salir de aquí sin mí. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. Let's go. Go. ¿Qué has hecho? Days Gone. Dos años después, ¿qué
perdemos. No puede andar lejos. Un momento, para el motor. Madre mía, la gran metida la chavala esta. Álvarez. Álvarez, ¿eh? Álvarez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los Rip? Leon. Lo hizo. Lo hizo Leon. ¿Qué te fue, Leon? Bueno, poco, dobla poco, ¿eh? ¡Mierda! ¡Tiene balas! ¡No jodas! ¡No tendrá muchas! Chaval, cúbreme. Voy detrás de ti. Se fue por allí. Vamos. Rastreo. Pulsa botón central para activar la visión de supervivencia. Eso es. ¿A dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada, solo engendros. Engendros. Igual me equivocaba y no tiene un trato con Copeland. No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copeland y por fin le pasa factura. Espera. Para. Joder. Vale, a ver. Espera, aquí. Es por aquí. Huellas recientes. ¿Y tú dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. ¡No! ¡Hostias! ¡Agáchate! Vale, pistola vieja. Mal mantenimiento. Vamos. ¿Estás bien, hermano? Sí. Solo es un rasguño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Boser. Tiene que estar yendo hacia las cataratas. Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar lejos. Vamos.
Registrado. Desangrarse es una forma jodida de morir. Es lento, duele un montón. Pero supongo que tú ya lo sabes. No, no, no. Cuando la encontramos, cabronazo. No iba a malgastar una bala, no en ella. Espera, para el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon, verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre desde donde están. ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen y te devoren vivo. Creo que va a averiguarlo. ¿Qué hacen? Adiós, Leon. No, esperad. Vale, vale, no os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Puto mentiroso! ¡Hazlo! ¡Let's go! Let's go. Tuck va a necesitar algo a cambio. Hiciste lo correcto, tío. No queremos dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera un desecho como Leon. Espera. Quiero buscar por aquí, a ver si encuentro algo para arreglarme esto. Puede ser útil. Tenemos que fabricar un botiquín. Arma principal, categoría medicina. Pinchamos. Medicina. E, usar. R, elaborar. Hay que mantener expulsado. R. Elaboramos y ahora con la E usamos. Manteniendo pulsado. Eso servirá. Supongo que por ahora no voy a perder el brazo. Venga, vamos. Creía que esta noche salíamos de caza a pillar recompensas para atacar. Bueno, no se sigue diluviando. No, tío. Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí, vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. Consejo de supervivencia. Correr y rodar consume vitalidad, energía. Hostias, tengo que ponerme en forma. Voy a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No, qué putada. ¿Qué? Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, a no ser que te hayas meado. Es la bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al Monte O'Leary. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. Siguiendo a Leo. Este tío lío. ¿Una especie de mapa? Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar un ojo. Sí, vale. Mañana llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte.
¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Espera, algo bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos RIP cortaron la carretera con un camión. Ayúdame a moverlo. Empujar vehículos. Algunos vehículos se pueden mover para despejar o bloquear caminos. Mantén pulsado E para empujarlos. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! Consejo de supervivencia. Pulsa botón primario para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Para cambiar de objetivo, mantén WASD en dirección a un enemigo y pulsa primario. Venga, ya casi estamos. Bueno, es un enfrentamiento entre bandas rivales. Vamos para adelante. Nos acercamos al viejo puesto de Nero. ¡Ya casi estamos! Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta, yo iré adelante. La pajillera. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? Oiga, señor general, ¿podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta horda y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. Registra los vehículos para conseguir materiales. Con este... Bien. En el morro por ahora no nos deja coger nada. Ahí tenemos algo, a ver. Una bendita y medicinas. Muy bien. Venga, vamos. ¿Hueles eso? Ah, Dios mío. Ahí. Venga, sigamos. Espera un segundo. ¿Cuántos Molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos. Sí. Y una polla. Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Lo que querías. Y
¡Dick! ¡Dick! ¡Hermano! Creo que está muerto. Vas a cargarte mi escopeta. Sí. Vale. Bien. Vas a volver a subir. ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto cómo? No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubiera sido Kamsara, lo único que cambiaría es que también estarías muerto. Déjalo, ¿vale? Hay que registrar los vehículos para encontrar munición y cosas. Cuidado ahí. A la mierda, joder. Vamos a ver. Y nada. Tu moto no va a pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. Voy. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Prendas. Una buena salva de postas y a correr. Por fin. Esto es lo que yo buscaba. Munición de pistola, munición de escopeta. Bueno, hay bastante loteo, ¿eh? Bueno, seguimos.
munición. Vamos a terminar ya con la recolecta. Otro nido. Ah, ah, sí, lo huelo. Ah. ¿Cuántos Molotov te quedan? Oh, acabas de usar el último. Mierda, ¿tienes para hacer más? Sí, sí. Abrimos con Q. No tardo en nada. Cóctel el Molotov. Armas de mano. Vamos a ver. Armas arrojadizas. Categoría de distracciones. Arrojadizos. Arrojadizos. Molotov. R elaborar. Bueno, estaba un poquito escondido. Apañado. Estaba un poquito escondido. Sí, vale, un segundo. Muy bien. Seguimos. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. Es que necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. Por la mañana, entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano, así me gusta. Tu circo de engendros. Joder. Está hasta arriba. ¿Qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Tú pasas en moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Joder. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y seguimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Lo juro por Dios, tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Bueno, el plan es arriesgado, pero bueno, es lo que hay. Madre mía, reptando ahí. Venga, largaos de aquí, capullos. Cuidadito, cuidadito. Arbusto. Los arbustos proporcionan cobertura para el sigilo. Control para permanecer oculto y usar piedras para distracciones. R para hacer un ataque sigiloso. Vamos por detrás de la piedra, a ver si hay alguien más por aquí. Despacito.
cogemos el bate. Abrimos la nevera. Bonito sitio para la nevera. Ya está asomando el garaje por ahí. Dick, ¿cómo va, hermano? ¿Listo? Aún no, tengo que entrar en el garaje de Willy y habrá una bomba de gasolina. Pues date prisa, he pasado al lado de uno de esos... ¿cómo coño los llamas? Las mierdas que montan los RIP. Símbolos. Eso, y significa que están por aquí. Cuidadito. Seguimos. Vamos a aprovechar. Silenciadores. Utilizamos una lata del filtro de aceite para como silenciador. De la pistola, claro. Tenemos aquí pistolita, silenciador del arma de mano. A ver, recuplar. Ahí está. Tenemos aquí bate de béisbol. Vamos a ver aquí la latita esta de gasolina para la moto. Gasolina. Uy, uy, uy. Esto lo vamos a dejar aquí. Bueno. Lo utilizaremos para lanzárselo a uno. Cortamos ahí. Venimos aquí. Estamos campo otra vez. Vamos a cogerlo hasta el momento. Nos ha visto, nos va a atacar. Nos va a atacar, seguro que sí. Precaución, solo hago. Bien. Bueno, bien. Vamos a recolectar por aquí todo lo que podamos. Por aquí no queda más. Con el papel higiénico hacemos vendas. A
habrá una bomba de gasofa por aquí. ¿Bomba de gasolina? Pues es dentro del coche. La pieza fundamental del vehículo. Buser, ¿estás ahí? Ya la tengo, voy para la autopista. Bueno, no me imaginaba que necesitase una bomba de gasolina directamente de moto. Pensaba que las motos se reciclaban. Rip, Buser, pues van. Joder. Pues aquí, cojamos la escopetita. Y a dar caña. Venga, nos vamos. Aguanta, Busman, ya voy. Aguanta, chaval. Venga. Hostia puta, Buser, ¿dónde estás? No soy yo. Míralo, míralo, la secta. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Madera! Has de sufrir, Montero. Pues tú estás perdido y nosotros hallados. ¡Señala el camino, hermano! ¡El camino! ¡Lo verás! ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡El camino! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 Z va a caer de hombro. ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Dejadlos, hijos de puta! ¡Clip de mierda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hacia atrás! ¡Cuidado! Venga, chaval, venga, que vas a pelo, hombre. Esos malditos hijos de puta los voy a matar, no dejaré ni uno vivo. Dios mío. Mira, mira lo que le haces en el brazo, tú. Deja que te ayude. No puedo solo. No puedes. Venga, levanta. Putos, tenemos que irnos. Madre mía, mira, por ahí. Si estuvieran esperándome o algo, joder. No los vi. Ya los tenía encima. Bien. Mi brazo. No lo mires. Mi brazo. En serio, no lo mires. ¡Joder! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no es! ¡Vamos ya, ya! ¡Hijos de puta! Sé que no lo conseguiríamos. Oye, ¿por qué no esperas aquí y veo si está despejado? Y una mierda. No hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Oh, gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Venga, cuñado, apáñate ahí. Sí, me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. Espera, no dejes mi moto ahí. No. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl, junto a la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Vale, cuñado, tranquilo. Buser. Vale. Aquí tienes. Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella. No me extraña viendo lo que hay fuera.
¡Yay! Y bueno, bueno. Bueno, bueno, familia, esto es Days Gone. Ya sabéis, zombies, zombies y más zombies, sangriento, violento, de todo, pero es un videojuego de mucho renombre. Es un videojuego muy valorado en PlayStation 4. Normalmente son juegos muy buenos los de exclusivos de Play. Igual que los de Microsoft, pero particularmente este es muy bueno. Tiene muy buena crítica y ha sido muy subido y requete subido a lo largo de la vida de este videojuego que recientemente ha salido en PC. Ya sabéis, familia, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias con estar un ratito conmigo. Y con esto y un bizcocho nos vemos el próximo día a las 8. ¡Chao, chao, bacalao!